dudoso. No, no está dudoso, no, esa es la hora. Verifica tu reloj, si Esteban, ¿por qué lo dudas? Ahorita más tarde, la gente que está llamando, déjenlo para ahorita más tarde cuando están por acá las otras muchachas. Ahorita, porque por acá también acaba de hacer su entrada triunfal. Una amiga mía que ha demostrado mucha fidelidad. Una muchacha que ha demostrado bien y de verdad. Una muchacha que cada vez más es para adelante que va. Que ha puesto interés en lo que hace. Que le gusta la radio. Le gusta estos medios. Y es, llegó a nosotros. Entonces imagínense. De aquí para adelante. La bienvenida para Rebeca. Rebeca Campuzano, hermanita de la modelo. Buenos días y bienvenida, Rebe. Hola, buenos días a todos los Radio Escucha que se mantienen fiel ahí con nosotros, Pablín. Buenos días, mi gente. Gracias por sintonizar a través de Génesis 97.5, la evolución de la radio. Ya lo sabes. Eso es lo que me gusta de Rebeca, que Rebeca de una vez coge la señal. Rebeca de una vez se la sabe. A Rebeca no hay que empujarla. A Rebeca llega sola. Esto se llama Merengues, Cuentos y Bachatas. A Rebeca Campuzano, la verdad es que quiero felicitarla una vez más y siempre tengo que hacerlo por su forma de ser, por la forma de usted manejarse y porque usted ha puesto muy buen interés en lo que quiere hacer, gracias, en lo que quiere, Paulín, realizar, y así que se llega, así que se logra. Gracias, sí. Paulín, siempre por sus elogios, es, y destacarme siempre. Sí, sí, hay que hacerlo. Óigame, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, yo no le puedo negar lo que usted tiene. Realmente sigue, es así. Eso es importante. Siga así, Rebeca. Bien, mi gente, esto se llama Merengues, Cuentos y Bachatas. ¿Cómo le fue todos estos días, este fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Bien? Todo bien, Pablín, todo bien, gracias a Dios. Viendo mucho movimiento en la ciudad. Sí, usted sabe, el 21 de enero, un día muy connotable en esta ciudad de Higüey. Muy movido, a pesar de que tenemos mucha visita de otras ciudades, de otras provincias. Sí, viene gente de todo el país y gente del mundo entero llega aquí a Higüey. Así es, principalmente teníamos la visita de nuestro excelentísimo presidente. Sí, el presidente de la República estaba acá y viene gente del extranjero, viene gente de todos los países a compartir con nosotros lo que son las festividades. Bueno, y la verdad es también otra cosa que tengo que decirle. Yo siempre he dicho, el higüeyano, ¿qué hace el higüeyano que no se queda tranquilo en su casa y le deja eso a los que vienen de por allá? Porque tenemos la basílica aquí todos los días. Lo que pasa, Paulín, es que ellos también tienen sus promesas y quieren ir a rendirle honor y culto a la Virgen y llevarle su velón y su flor y su cosa, usted sabe. Está bien, ok. Entonces tienes razón, Rebeca, es verdad. Sí. Pero la verdad es que los higüeyanos, Poncho, yo siempre digo, vaya, dele el beso a la Virgen y vuelva para su casa, déjele eso a los que vienen de por allá. No, que nosotros, Paulín, hay que respetar criterios. Nosotros tenemos la basílica aquí todos los días, 365 días, eso una vez al año. Sí, realmente es así. Es importante dejarle la plaza a los que vienen de por allá, que se sientan bien desahogados, pero nosotros rendimos, los higüeyanos. Personas, Paulín, que se pasan el año entero ahorrando, porque el 21 de enero tienen que venir a la basílica. Ya. A cumplir esa promesa. Eso es así. Así es. No, no, los que vienen de por allá, ok, excelente, demasiado bien. Mira, yo me mantuve en mi casa siempre, tranquilo por allá. Yo puedo ir mañana a la basílica, pasado mañana, cuando yo quiera. ¿Sí o no? Así es. La Virgen siempre anda conmigo, mírala ahí en mi teléfono, que nunca ha fallado ahí. Nunca. Siempre me protege, siempre me cuida, siempre me guía. Entonces vamos a dejarle el 21 de enero a la gente que viene de por allá para que disfruten, para que lo compartan bien, para que se sientan bien. Y mucha gente imprudente en la calle, eso sí, motoristas levantando motores. Dios mío, vamos a poner un ejemplo un día, porque ¿qué imagen damos? ¿Qué van a decir esa gente de los higüeyanos? ¿Me entiende? Pues a eso que yo me refiero, que el higüeyano recójase, que déjenlo a esa gente, para que esa gente vea una armonía, para que esa gente vea una tranquilidad, para que queden con deseo de volver. Pero demasiado motorista, la policía tuvo que fajarse. Sí, realmente. Sí, la verdad es que hay que felicitar a la Policía Nacional. Sí, a toda la gente que estaba ahí ordenando el tránsito y eso. Hicieron la gente trabajo de la DGCEP. Hay que felicitar a esa gente. Bien, mi gente, todo ese merengue, ese cuentos y bachata, que me perdonen la gente que me escuchan y que digan por qué Pablín está hablando así, pero es que, óigame, yo eso tengo yo, ese bendito problema mío. Yo, ese bendito problema mío, por eso no hago programa de interactivo, porque yo sé que me van a guindar los tres días. El higüeyano, los 21 de enero, téese tranquilo, téese manso. No es que usted no vaya, usted puede ir a la basílica, pero vuelva para atrás, para su casa, déjele eso a los que vienen de allá. Esa gente nada más viene una vez al año. Pablín, eso es casi imposible. Sí, no, imagínese, es con gente que hay que bregar. Es mejor usted bregar con burro, caballo y vaca y no con gente. ¡Paulín!
Esto se llama merengue, ese cuentos y bachatas. Rebeca Campuzano está por acá con nosotros. Rebeca, vámonos con la gente que ponen a ablandar las habichuelas.